siempre están con la misma broma. ¿Y qué, mi socio, cómo tú estás? Me volvió a llamar la mujer mía. No le hagas caso a la mujer tuya. No, yo no la atendí, pero es que en el recado sonaba un poco desesperada. ¿Qué desesperada? Lo que tienen, que fueron a un restaurante a comer. No tenían dinero para pagar. Entonces seguro que le están haciendo lavar platos por ahí. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Yo la voy a hacer sufrir un rato. Que laven bastante platos para que no cuenten, tienen que contar conmigo para las cuestiones. ¿Sí? ¿Ok? ¿Más nada? Ok. Ya, ya no me pases un plato más y ya lo que tengo es depresión. Ya estoy lavando tanto plato. Llama a tu marido. Llámalo. Pero que lo voy a llamar. Y lo estoy llamando toda la tarde. Incluso le dejo un recado y él muy desgraciado no me contesta. Pero que el mío no se viene a contestar. Porque ellos habrán ido de fiesta. No me parece. No me parece porque es que el zángano de mi marido se pasa la vida leyendo revistas y entonces se distrae y por eso que no me... Es más, yo lo voy a llamar. Llámalo. Yo lo voy a llamar y yo lo voy a comprobar y le voy a dar un recado. Sí, no me contesta. Tú verás. Él me va a oír. Él va a saber quién soy yo. ¡Aló! ¡Aló! ¡Rogelio! Chico, pero al fin te dignas a responder. Que claro, estabas leyendo una revista y por eso no me contestabas. No, sí. Que tendrá que ver el... Mira, atiéndeme. Escucha esto que es mucho más importante. Mi amiga y yo estamos en el restaurante... Sí, la maraca de Pancho. La maraca de Pancho, el restaurante que está cerquita de la casa. Es que yo vine a cenar con ella, casualmente, y se me quedó el monedero. Necesito que me traigas el dinero. ¿Cuánto es? $250. ¡Ay, chico! No, pero no me tienes que gritar así en el oído. ¿Qué dice? ¿Qué te dijo? Que no tiene dinero. Fíjate bien lo que te voy a decir. Tú ahora mismo le dices al vago de mi marido que me traiga dinero para acá ahora mismo, porque como yo tenga que seguir fregando un plato más, él va a saber quién soy yo. Pues claro que nos pusieron a fregar el plato. ¿Qué te dijo? Que ya era hora de que aprendiera a fregar. ¿Ustedes todavía no han traído el dinero? Ah, no, para mí esto es una... Si no traen el dinero en media hora, las voy a llevar presa. Rogelio, por favor, Rogelito, por favor, por lo que más tú quieras, consigue el dinero y tráenoslo, porque nos van a llamar a la policía. Y si nos llaman a la policía y yo voy presa cuando salga, ¡te mato! Volvieron a llamar. Sí, sí, pero que sufran. Hey, lo que te dije, lavando platos, por meterte en un restaurante sin dinero, bueno, pues que sigan lavando platos. Vamos a esperar como 45 minutos para que la castiguen bastante ahí. ¿Qué te parece? Tengo miedo. ¿De qué tienes miedo, chico? ¿Me van a entrar a golpes cuando regrese mi mujer? Ven acá. ¿Tú eres hombre o ratón? Bueno, en tiempos así estoy dudando. Encabronamiento que tengo de estar fregando platos. ¿Sabes qué es lo que me hace gracia? Que los sangandongos esos se están demorando para burlarse de nosotros. Ellos están gozando de lo lindo a costilla de nosotros. ¿Tú crees? Pues claro que lo creo. Claro que lo creo. Pues ¿sabes qué? Se me ocurre una idea. ¿Qué idea? Vamos a llamarlo y vamos a decirle que estamos en peligro. Algo bien dramático, una emergencia bien grande. Pero, y sí, donde corren, nuestra vida corre en peligro, algo de vida o muerte. Y yo estoy segura que en 2 minutos ellos van a estar aquí para rescatarnos. ¿Qué te parece? Sí. Pero, algo de vida o muerte, ¿como qué? No sé. Que sea creíble. Que asaltaron el restaurante. Sí, que nos van a matar. Eso. Tienen una pistola puesta en nuestra frente. Eso. Dale, eso. Llama. Entonces tú empiezas a gritar. Tú me avisas cuando suene. Ya, me estás dando timbre. Dale. Sí. Grita. Tienes problemas, parece que la están matando. Policía, sí, en el restaurante La Maraca Alegre o algo así que te llama, que está por el Southwest. Sí, parece que están matando a mi mujer. Vaya para allá, usted lo conoce el restaurante. Dale, mi socio, dale. Están matando a la mujer, dale, vamos. Espera.
De los nervios me da ganas de ir al baño. Yo creo que me quedo aquí. Las cosas que dan con el mundo. Ay, Dios mío, es que no puedo parar de reírme recordando la voz de Rogelio. Yo quisiera que tú oyeras, mira. Claro, claro, enseguida voy a por allá, mi amor. No, pero es que yo me imagino a mi marido con descomposición de estómago. Sí, porque él siempre le da... No, pero tú estuviste genial. Yo quisiera que viera tu cara cuando empezaste. ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Ay, qué gracioso, Dios mío! ¡Arriba las manos! ¡Ay! ¡Arriba las manos! ¡Ah, ah, ah, ah! Pero lo que pasa es... Lo que pasa es que... Yo vine y No, 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 lo que pasó fue es que estas mujeres vinieron aquí y no tenían dinero para pagar, entonces me estaban llamando para que yo pagara, y yo me estaba demorando para que ella pudiera lavar un rato plato, pero entonces me llamó ella de que la policía estaba aquí o que tenía que llamar a la policía porque algo le estaba pasando, y cuando yo llegué se estaban burlando de mí, yo me di cuenta, saqué una pistola y dice, arriba las manos, entonces ella se pide, ¿puedes tener la pistola? El asunto es que no hay problema. Ella tiene una deuda, mira, yo te voy a pagar la deuda. ¿Él es tu esposo? Sí, claro, ¿dónde? ¿Él es tu esposo? Jamás lo he visto en mi vida. Arriba las manos, que vas preso. Oye, oye, ¿cómo que nunca me has visto en mi vida? Oye, me vas a meter preso, que estoy en la semana. Oye, oye. Vamos. Ay, Dios mío, ahora sí vamos a fregar. Muy contenta. Tranquilidad.